Señoras y señores, regresamos con una transmisión más en vivo a través de Nahuer TV y ahora con el distinguido comandante del Cuerpo de Bomberos. Siempre será una alegría inmensa tener al lado nuestro un hombre de trabajo, un hombre que realmente le ha venido a dar un giro de 360 grados en lo que tiene que ver el trabajo bomberil, el ingeniero comandante Javier Astudillo. Bienvenido, comandante, a través de Nahuer TV en vivo y en directo. Buenos días, Pepito. Buenos días a toda la ciudadanía que sigue este prestigioso medio de comunicación y nos permite siempre informar de la fuente directa de la jefatura y también hacer nuestra rendición de cuentas del trabajo que venimos realizando. Decía que en este mes es un día de mucha felicidad, pero es un mes peligroso, pues, esta situación de la pirotecnia. Bueno, sí, para nosotros los cuerpos de bomberos del país, del mundo, esta es una fecha que lamentablemente por los juegos pirotécnicos incrementa el riesgo de incendios y de personas que puedan sufrir accidentes por la manipulación de esta pirotecnia. Como Cuerpo de Bomberos Municipal de Machala, hace muchos años atrás hemos realizado ya una campaña importantísima que se denomina Manitos sin Pólvora. En esta campaña de este año, Manitos sin Pólvora 2022, hemos ya iniciado la campaña, especialmente con la difusión en escuelitas. Hemos sido invitados por escuelitas, por colegios. Hemos también llamado y pedido por medio del Ministerio de Educación la coordinación para poder llevar esta información, especialmente aquellos que no conocen el riesgo, que no tienen la conciencia de la manipulación de estos explosivos y que lamentablemente muchos de ellos que son prohibidos porque son de producción artesanal, no tienen permisos para poder ser vendidos, para poder expender y para poder almacenarlos. El Cuerpo de Bomberos ya ha planificado dentro de un plan de contingencia para el mes de diciembre, después de la reunión que tengamos con las instituciones que tengan la competencia de dar el uso de suelo y de toda la información, poder nosotros ya poder indicar a la ciudadanía dónde se va a vender, dónde se va a poder distribuir y de esa manera nosotros también dar los permisos correspondientes según el procedimiento que tenemos como Cuerpo de Bomberos para aquellos vendedores que quieran legalizarse y tener el permiso de venta de explosivos. ¿A dónde se van a ubicar las ventas? Eso dependerá de cada año, tiene que ser aprobado por el Consejo de Seguridad, por todos los miembros que corresponda tenga la competencia de uso de suelo y la reunión del COE cantonal que tenga que determinar, en este caso por votación de todos, dónde va a ser el lugar con mayor seguridad. Sin embargo, una vez establecido este lugar, será el único lugar autorizado para vender pirotecnia. Toda venta de pirotecnia que esté fuera de este perímetro autorizado y que los vendedores hayan seguido el procedimiento de sacar los permisos correspondientes del Cuerpo de Bomberos a través de una capacitación, a través de una inducción, de una práctica y los requisitos para que el local tenga todo lo necesario de seguridad, podremos emitir el permiso de funcionamiento y el permiso de venta temporal de pirotecnia para el mes de diciembre. De no ser así, ya tenemos el plan de contingencia que será puesto también a conocimiento de esta mesa técnica para poder confiscar con las Fuerzas Armadas que tienen la competencia del control de armas y explosivos, con la Policía Nacional para poder hacer cumplir la ley, el COIP, que establece los artículos de ley de privación de libertad a aquellos que hicieran este tipo de distribución ilegal. Y también Gobernación y Municipio con todo su personal para poder hacer un operativo de control. Pero lo más importante, Pepe, y creo que yo quiero pedir a la ciudadanía como jefe del Cuerpo de Bomberos que garantice la seguridad de pasar un diciembre sin novedades, es que la ciudadanía denuncie al 911 cualquier motivo de visualizar el ingreso de pirotecnia o cajas de dudosa procedencia que puedan sospecharse que son pirotecnia para poder hacer el operativo de verificación de la documentación de la pirotecnia que tenga los documentos de importación y de compra, las facturas, que la mercadería esté almacenada conforme a los protocolos y los procedimientos de la Ley de Defensa contra Incendio, que cumpla con todas la normativa de seguridad. De esta manera estaría no atentando contra la ciudadanía, contra las casas alrededor, y tener que lamentar una desgracia como la que ya pasó recién en una ciudad vecina, donde una explosión de gran magnitud inclusive cobró la vida de personas y creo, si no me equivoco, algunas mutiladas
por el impacto de explosión. Gracias a Byron Sarango en Bella María por estarnos viendo. Yo creo que los padres de familia, los papá, mamá y en los planteles educacionales, los maestros, son las personas que van a jugar un papel preponderante en ayudar a ver a los chicos para que no cometan ninguna situación que tengamos que lamentar posteriormente. El Cuerpo de Bomberos tiene la obligación de difundir la información correcta. Hemos tenido estos trípticos, ya los vamos a entregar en las campañas, en las escuelitas, los vamos a entregar aquí en la Rocafuerte y Ayacucho, vamos a tener un personal entregando estos trípticos, donde tiene una información importantísima sobre el riesgo, sobre las consecuencias y sobre cómo actuar en caso de. Pero la formación de conciencia de cada uno de los niños, es importante que los padres tengamos una participación importantísima de hacerles conocer el riesgo y tratar de evitar la campaña no a la pirotecnia, más aún la manipulación de estos explosivos, que por más que sean legales, ingresen al país legalmente y tienen un procedimiento de distribución que deben cumplir obligatoriamente, ¿sí? Tratemos de evitar la manipulación de estos explosivos. Pero para aquellos que nos preocupan a nosotros, los distribuidores ilegales, aquellos que importan estos explosivos y mercadería sin pasar por el debido registro y autorización de importación, no tienen la validez o posiblemente no funcionen, sean caducados y al rato de la hora estamos perdiendo dinero. Pero más importante es la vida, la salud y todo lo que el Cuerpo de Bomberos pueda implementar según nuestra competencia para poder evitar y minimizar los daños o los perjuicios que traen este tipo de explosivos. En todo caso, tendrán la participación de la policía y las Fuerzas Armadas. Las autoridades de control y de seguridad estarán dispuestas como todos los años, pero si no tenemos la información oportuna a través de las denuncias que realiza la ciudadanía, están exponiendo su vida aquellas casas cerca de estas bodegas que no cumplen con la normativa y que no cumplen con la autorización, estarían en peligro. Por lo tanto, nosotros pedimos de favor que se denuncie al 911 para poder ir a verificar la legalidad y los procedimientos correctos para salvaguardar la vida de las personas y la integridad de las personas que están alrededor. A nosotros nos consta a veces, y las personas que de pronto observan este trabajo, en los barrios apartados de Machala, ahí tienen las oficinas para fabricar esta situación. Solamente tienen que pegar un llamado al 911 para dar parte y ayudar a la autoridad, ayudar a salvar vidas, comandante. Quizás podamos escuchar alguna excusa de que llamamos al 911 o que no hay atención. El sistema integrado de seguridad, como lo puede verificar la coordinadora de esta importantísima institución, queda registrada en la base de datos de las llamadas y tiene la obligación el servicio de hacer la articulación del despacho del tipo de emergencia y queda registrado también el despacho y el tiempo de respuesta de la emergencia o de la coordinación que se ha realizado. Es por eso que ninguna llamada va a quedar impune y ninguna llamada va a ser con absoluta confidencialidad, que se garantice y se precautele el nombre de la persona que denuncia, y pasará a ser responsabilidad de las autoridades, en este caso nosotros que tenemos la competencia, la obligación de ir a verificar o actuar, y en el caso que corresponda al decomiso, para poder hacer cumplir con la ley. Por eso es importantísima la llamada al 911 para poder articular y de esa manera todos juntos ayudar a pasar un diciembre con el objetivo verdadero de estos tiempos de unión familiar, de poder cerrar un año con felicidad e iniciar un año 2023 con el mayor optimismo de que sí podemos cambiar el futuro de nuestros hijos, de nuestra descendencia, si es que nosotros actuamos ahora en el presente. Finalmente, comandante, hay un acto especial en el Nuevo Pilo, no sé qué día y para qué fecha es. Bueno, hemos venido anunciando la inauguración del Nuevo Pilo. La ciudadanía en el sector nos ha pedido mejoras de las vías, de la jardinería. Hemos habilitado unos espacios también para el día de la inauguración poder mostrarle a los dirigentes barriales del sector que el cuerpo, la estación de bomberos es también de la comunidad y que van a haber trabajos conjuntos en el caso de que tenga que haber una minga, en el caso de que se tenga que hacer un programa de capacitación, de formación de toda la comunidad de Nuevo Pilo para que sean una sola familia. Pues
La próxima semana ya está definido la inauguración. Estamos esperando nomás la fecha en la que todos los dirigentes nos puedan acompañar, toda la comunidad nos pueda acompañar, y será la próxima semana entre miércoles y viernes. Yo creo que en estos días ya confirmaremos el día que nos acompañe el señor alcalde. Esta importantísima inauguración de una estación que va a ser un modelo y un ejemplo de todas las que vamos a construir en la ciudad de Machala, porque esta administración, como yo siempre lo he dicho, con obras, con resultados, con servicio tangible que la ciudadanía pueda ver, que sus contribuciones se transforman en servicios, en equipos, en tecnología, en obra, que mañana van a salvar vidas. Creo que es lo más importante que nosotros tenemos en la vida. Dios mediante estaremos acompañándolo, solamente que nos hagan conocer justamente el Departamento de Relaciones Públicas cuándo y qué fecha es y a qué hora es. Comandante, yo le agradezco infinitamente. Pese a la cobarde envidia de gente inútil que pasó por esta función, gente inútil que en su administración, cuando fue comandante, pues no tuvo pues la habilidad, ¿verdad?, de una unidad bomberil tener agua. Un carro se quemó en el sector norte y por no tener, se incendió en el sector norte, y por no tener agua en la motobomba se quemó. Mire, esta gente hace daño. Pese a la cobarde vida de esta gente perversa, un hombre que ha venido a trabajar honestamente, transparentemente y con mucho cariño en esta institución como es los bomberos, a pesar de todas estas situaciones, de estos avatares que a veces sufren los seres humanos de este revés, yo lo felicito por ser un hombre de trabajo y de ñeque. Y vamos para adelante, que mientras que los perros ladran, es señal que estamos cabalgando, sigue trabajando con ese cariño de siempre para los bomberos. Comandante, gracias por ser tan gentil de recibirnos con mucho aprecio, cariño, en esta institución que realmente está para velar por los intereses de nuestra provincia y Machala respectivamente. Bueno, le agradezco sus palabras, Pepito. Yo me debo a la ciudadanía. Mientras la ciudadanía siga opinando que está contenta con el desarrollo y el crecimiento de una institución que mañana nos hace sentir orgullosos, porque estamos buscando ser los mejores del país y lo podremos lograr, no importa los recursos, la diferencia de recursos. Creo que las obras hablan por sí solas. Yo estaré aquí contento hasta que Dios disponga y la ciudadanía así lo requiera. Sin embargo, buscamos dejar la vara bien alto. Sabemos que somos pasajeros, pero buscamos dejar la vara tan alta que aquel que esté dispuesto a sentarse en esta silla sepa que tiene un gran trabajo, si no se va a meter en problemas. Muchas gracias, Pepito. Hasta aquí una transmisión más en vivo de Nahuatl TV. Chao, buenos días. Ya regresamos, mis queridos amigos, con más trabajo. Nos miramos.